Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Tristes Noticias para Jorge Fernández, el presentador de la Ruleta de la Suerte en Antena 3. Para mí siempre va a ser la Ruleta de la Fortuna, pero bueno. No sé si habéis notado que el presentador últimamente tiene muy mal aspecto, está muy delgado, muy canoso. La gente empezó a preocuparse en redes sociales, a preguntarle. Hace poco ya había dado unas declaraciones de que tenía problemas y ahora se está descubriendo hasta qué calibre Jorge Fernández está mal, ¿no? Digamos que no sabe por qué tiene mercurio en el cuerpo. No sabe si fue inhalado, no sabe si fue consumido, porque ya sabéis que es muy deportista, hace dietas, le gusta mucho el atún rojo y no sabe si al comer ese tipo de producto el mercurio llegó a su cuerpo, ¿no? O sea, como fuere, lleva años intentando mejorar su situación, pero no consigue ver la luz. Ahora está siguiendo un tratamiento con un aceite especial que prácticamente la medicina le da por descartado que funcione. Dicen que no da ninguna garantía, pero lo está probando. Y como veis, no lo está pasando bien. Le han notificado oficialmente fatiga crónica, pero no se está rindiendo, ¿no? Sigue trabajando en la Ruleta de la Suerte, que por cierto es un programa líder en las mañanas y que ha hecho que programas como Corazón de Ani Gartiburu esté marcando mínimos y por eso haya sido casi cancelado de la sobremesa de la 1, ¿no? Ahora mismo están probando Bloqueados por el Muro, un programa de Ángel Yasser, el presentador de Tu Cara Me Suena, que tampoco acaba de funcionar. Y no sé, desde aquí mandar un fuerte abrazo a Jorge Fernández, es uno de los grandes currantes desconocidos de la tele. Yo no sé por qué, pero cuando trabajas en las mañanas, a no ser que seas Teresa Campos, pasas muy desapercibido. Y este señor lleva ya muchísimos años en la Ruleta de la Suerte, ¿no? Comentar, opinar, darle mensajes de apoyo y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!